Y muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Roma Dolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Star Wars Hunters. En el día que vamos a intentar jugar unas partiditas con Imara Vex, ¿vale? Intentarlo porque la gente está a tope cogiéndola. Porque ya sabéis, es un personaje que está bastante chetado. Pero la hemos pillado. ¡Ole! ¡Ole! Ahí tenemos a Imara Vex. Vamos a ver qué tal se nos da. Ya os digo, es un personaje ultra fácil de jugar. O sea que. Ultra fácil de jugar, aparte de que mete panes como hostias, o sea que no os sorprendáis si la partida va excesivamente bien. Además, control es un modo que con este personaje va bastante bien. Vale, nuestro objetivo es ir a B cagando leches. Mira, por allá asoman. Para tu casa. Nos cubrimos detrás del tanque. Me he equivocado de botón. Perfecto. A este pasamos de él. Voy a coger la curación. Y vamos a hacerle una puerta de atrás. Pillándoles C. Y cambiándoles el respawn. Porque me gusta más que reaparezcan en A y no en C. Vale, pues las hemos. Eliminación a tu casa. Este va a intentar pillar C. Vale, vamos a intentar controlar B. Vamos a cubrirles desde aquí. No sé si... ¡Ahí hay uno! ¡Uy! ¡Le he dado el toque final! ¡Uy! ¡Qué giro de los acontecimientos! Me vuelvo a equivocar de botón para disparar la mierda del gancho. Como están tomando C, nosotros vamos a por A, obviamente. Pero ¿por qué les están...? Hola. Hasta luego. Madre, el día que hacerte el botón que es para disparar el gancho a la primera, ¿qué tal? Bien, ¿no? Por favor, señor tanque. Uy, va. Uy, va, uy, va, uy, va, uy, va. Uf, vamos a intentar que por lo menos no nos maten. Bueno, adiós, ya. Fue bonito mientras duro, majo. Te estabas moviendo muy rápido para mi gusto. Me estabas dando mucho a la vara. Mira, ahí tenemos un camperito. Venga, un poquito de ayuda. Gracias. Vale, vienen hacia aquí. Necesito la curación. Uy, va. Déjame a mí la curación, que tú te curas solo, majo. Ansia viva. Mierda para mí. Va. Vale, seguimos. Partida está demasiado igualada. Para mi gusto. Bueno, ahí está el tanque con uno que se lo podrá cargar fácil. Para tu casa. Ojo, ojo. Now you're all in trouble.
Vale, ¿cómo vamos? Va, esto ya está ganado. Y vamos, primera victoria, no tan mal. No tan mal, compañeros. Me han matado una vez, eso sí. Me han matado una vez, pero yo creo que hemos hecho bastantes puntos. No sé si habremos quedado los primeros, por ahí andará, Desde luego hemos controlado, hemos tenido mayor control de zonas. Mira, ahí está, 5-1, bueno. Para ser control y este mapa, pues no está mal. No está mal, compañeros. Subimos Inmara Rex a nivel 6, que me dan aumento mejorado del gancho. Pero queremos echar otra. Queremos echar otra. A mí me ha sabido como a poco, ¿sabes? Me ha sabido como a muy poco. No sé si os ha parecido lo mismo. Ahí estamos. Partida encontrada. Vamos a ver si me dejan usar a Inmara Rex. Ya que estamos con el personaje de Inmara Rex, pues que todo el rato pues sea Inmara Rex. Ya, el día que sea otro personaje, pues ya será otro personaje. Tengo que jugar más Ranked, por cierto. Así que a lo mejor los siguientes vídeos que suba guía y suba el personaje, lo mismo lo juego en Ranked. Lo que pasa es que en Ranked jugar uno solo es como que huele a culo de mono. Vale, ahí nos dejan utilizar el Mararex. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ¿qué tenemos ahora? ¿Es dominio o es todos contra todos? ¡Es a matar! ¡Ole! ¡Ole! Este es el camino. Ah, pues no, es dominio. Pues ya no es el camino. ¡Hala! Oye, muy bien el compañero. Pero muy mal porque al final me he quedado yo solo, cabrón. Uy, qué feo lo que me ha hecho. Vamos, 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 vamos. Tenemos que tomar esta posición. Venga, 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 yo te apoyo. Vale, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es jugar un poquito. Mierda para mí. Vale, tenemos que intentar. ¡Iba! ¡Qué susto me has dado, tío! No estoy acostumbrado a que la gente cure cuando juega. Suelo jugar muy, muy, muy individualistas. Este mapa, si no dominas B, lo mejor que puedes hacer es tener A y C. Vale, tenemos la Tricap. No sé por dónde están apareciendo. Me parece que por C. Por C. Vale, ayudamos a tomar. Perfecto. Están apareciendo por A. Así que tampoco interesa tenerles un control total. Porque si no, ves, se les abre mucho el respawn en A y C. Y se antoja un pelín más complicado. Porque no hay respawn cuando tienes B solo. Para tu casa. Hasta luego. Y otra victoria. Control es que es un poco así. Es jugar un poco así. Es intentar dominar las zonas. Así que a lo mejor me siento un pelín que he campeado un poquito.
Pero es que si no, se pierde, ¿vale? Aquí hay que intentar pensar en que ganar es ganar, ¿vale? O sea, es lo importante. 4-2, me ha matado dos veces. Madre mía. Bueno. Pues se me antoja otra partida, a ver si nos toca todos contra todos y podemos utilizar de todo el despliegue que puede esta tiparraca bestia parda. Vamos, que me la quitan de las manos. Vamos, que me la quitan. Venga, ahí la tenemos. Y Mara Brex, de nuevo. ¿Qué nos ha tocado? ¿Qué nos ha tocado? ¿Qué nos ha tocado, compañeros? ¡Venga, a matar! Este sí que es el camino, ahora sí que sí. Ahora nuestra prioridad es tomarles ventaja. Llevarnos alguna muerte por aquí. Ese me ha ganado. Se ha adelantado porque yo estaba haciendo el mongolo. Pero ahí está, insistencia. A tu casa. ¡Ay, me minó! Pues pensé. Me salía. Me parecía que estaba mirando para otro lado, tío. ¡Qué mal! Aquí sí que veis el respawn es más loco, ¿vale? Aquí sí que tenemos respawn en B. A este no lo voy a pegar porque va a ponerme el escudo que está recién matado. Pero a ti sí. ¡Atento! Espera, que no ha acabado. ¡Hola, qué triple, chaval! ¡Qué triple me acabo de cascar ahí! ¡Qué rica! ¡Qué rica! Perfecta para la guía de antes que dije, mira. Si te colocan en fila, mierda, esta es la mierda de soldado. Ay. Bueno, pues por ahí hay dos tanques, lo que pasa es que no me interesa para nada entrar en confrontación. Me interesaría apoyar tanque nuestro, pero está un poco disperso. Vale, vamos a eliminar algún camperito por aquí. Vale, muy buena. Uy. A tu casa. Uf, mierda, no me dio tiempo a echarme para atrás. Uy, qué partida más mala estoy echando. Me están matando mucho. Pero si es el triple baja. Me están matando demasiado. Ah, ese es el tanque suyo.
Espérate que lo repetimos. Espérate que lo repetimos. Como estén aquí detrás del... pues no me lleva a nadie. Ya estaba metido en el otro lado, venga. Qué partida más mala estoy echando, por cierto. Estaba muy contento con las anteriores, pero estoy echando ahora una partida muy, 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 muy desproporcionadamente mala. Vamos de caza del Wookiee. Esos dos son un team, pero claramente no, lo siguiente. Esos dos eran un team, pero más que claro no, lo siguiente, pero clarísimo. Derrota, tío. Me han matado mucho. El soldado y la healer eran un team fijo. O sea, o eso lo jugaban muy bien. Porque claro, el soldado es tanque, la otra es support. Le iba geleando todo el rato, le iba curando todo el rato. Aún así quedó primero. Con una partida de mierda, pero una triple baja muy rica. Muy rica, muy resulona. Así que... con una amarga derrota nos vamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba, me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente. ¡Agur, Perur!